anda la mosca todavía. Parece tacuache ahorita. Como le ataba el pelo, pobrecito. Oh, wow, qué hermoso. Hola, hola. Me acaban de cortar el pelo a Thiago y se está bañando. No se preocupen que no está solo. Quiero limpiar todo el pelo que se cayó, que se está regando antes que se termine de regar por toda la casa. Así pues, cuando él salga de bañarse, pues ya no hay más pelo. Me intenté hacer unas trenzas. Antes tenía una práctica para hacerme trenzas y ahora ya no. Pero como tengo el pelo corto, me lo corté hace unos meses, como ahí por marzo. Ya me creció bastante, me lo había cortado exactamente hasta acá. Ay, ando rojo aquí, ¿qué será? Pero en fin, todavía hay mucho pelo. Pues aquí ya no se puede seguir la trenza porque hay mucho pelo que se sale. Aquí también se me estaba saliendo mucho pelo. Pero la práctica es el maestro, ¿no? Y espero que crezca. Más que todo me la hice porque está haciendo bastante calor. Creo que ahorita voy a poner el ventilador y me voy a poner a arreglar. Y creo que voy a poner algo, algún video o algo ahí para distraerme un rato, porque la verdad ando bastante aburrida. Es sábado, pero vámonos. Ya terminé de limpiar, ahorita voy a cocinar, a hacer la cena. No les grabé cómo limpié porque me lo pongo aquí. Ustedes ya saben cómo es el rollo. Vamos a hacer unos nachos, señores y señores, porque ya hace como como 2 semanas que habíamos dicho que íbamos a hacer nachos, pero no los habíamos hecho porque como siempre teníamos algo la semana antepasada, no me acuerdo qué fue, creo que no tenía todos los ingredientes, luego la semana pasada los iba a hacer, pero comimos tanto de otras cosas que cuando ya era como el turno de los nachos, pues ya teníamos suficiente comida en el estómago, estábamos llenos, que ya no nos dio hambre, entonces decidimos hacerlo. Y luego pues como fuimos a celebrarlo el 4 de julio y todo eso, nos sobró bastante comida. Se me ando olvidando que ando contando. Entonces ya no lo hicimos, sino que nos queríamos acabar esa comida que ya estaba hecha. Pero les estaba contando, perdón, mi mamá me habló que le acaba de llegar un paquete y lo queríamos probar. Oh, pues sí, les estaba contando, nomás hasta ahora esta semana, pues hoy dije, pues ya lo voy a hacer, porque si no, pues también se va a echar a perder ese que habíamos comprado para los nachos. Y no quiero. Así es que bienvenidas a mi cocina. Vamos a hacer nachos el día de hoy. Vamos a hacer a la cocinada. Vamos a hacer a la cocinación. Oh. Esta carne, no sé qué tipo de carne es, no me pregunten. Perdón si los apunto con el cuchillo, pero es que estoy cortando, no es amenaza. Estamos cocinando
Y no sé ni qué tipo de cara estoy usando. Así de mala soy para la cocina. Así de mala. Pero echando a perder se aprende, sí, sí, sí. No, es que esta cama la compramos toda ya preparada para que así solo la estuviéramos cocinando sin necesidad de estarla preparando, porque usualmente la preparamos nosotros acá, pero como a veces andar corriendo el trabajo y cosas así, no nos quedaba de todo tiempo y pues mejor ya la compramos preparada. Y sé que para muchos ha de ser como que, ah, no es la gran diferencia, tal vez no está bien sazonada. Pero para nosotros sí, porque nos ahorra en que sea unos 5 minutos de tiempo que a veces no tenemos. Ahí siguen las trenzas. Y ando picando los tomates. La carne se está cocinando ahorita. Y ya están lavados, por cierto. Lavaditos, señores y señores. Limpiecitos. Ya va a estar esa carne, por cierto. Los estoy tratando de picar lo más fino que pueda, según yo, pero no me están saliendo tan... Es para nosotros, es para aquí la casa. No pidan gusto. ¿Por qué no? Ya se... Dígala, que si me da, está cerrándola. ¡Se lo pongo a congelar, baila! Lo voy a meter a congelar, ahí viene de que hay unos dientes en el sobre. Esa es mi mamá. So, ahorita que empiece a hacer el queso, les aviso. Nomás voy a picar todo lo que son las verduras, el tomate, cebolla, cilantro. Y ahorita que saque todo, les enseño. Ya estoy poniendo el queso. Nomás le eché un poquito de mantequilla porque no quiero que se vaya a pegar. Por si las dudas. Y ¡ay! Lo estoy tirando y creo que... Lo único que mi mamá compró la lata grande, yo quería la lata chiquita. Porque no creo que lo pueda hacer todo, entonces no tengo ni idea cómo lo voy a guardar. Se me cayó el queso. ¿Cayó queso? Le voy a echar poquita leche porque no me gusta cómo está espeso. Se me cayó el queso. It's okay, it's okay, it's okay. Se cayó. Sí, se cayó. Pero eso sí, que tienen que... It's okay, it's okay, it's okay. Que tienen que batirlo bien y tienen que cocerlo bien, porque si no se va a echar a perder, especialmente con la leche. Yo no lo quiero tan espeso, pero tampoco lo quiero tan líquido. Pero creo que sí le voy a echar un poquito más de queso y más de leche, porque yo sí soy bien fanática de este queso para los nachos. Pero literal, no sé si se va a poder ver. No le he quitado ni la mitad. Y ya va, ya. Esta ya está la mitad de llena. Así es que, a la meneada. Y no me puedo distraer de aquí, ¿eh? Tengo que seguirlo meneando. ¿Qué estás comiendo tú? El pastel. El pastel. Está rico. Ay. Como todo un salvadoreño, ¿ves? Ya, ya casi ando terminando. No más que le voy a hacer una quesadilla. Tengo... En esta casa somos bien salvadoreños, 100% salvadoreños. Que nomás de ver a Tiago metiendo el pan en la leche, ya me dieron a ti un café, pero ya no hay pan. Así es que, ni modo, me la pata se aguanta. Ay, no con el queso.
Este no es el queso que quería. Déjame le preparo otra. Ok, hoy sí. Hoy sí, hoy sí. So, ya ando haciendo una quesadilla al tiagation para que tenga para comer. Y ando queriendo dejar todo limpio porque mañana tengo que regresar a trabajar. Yo sé, regreso a trabajar el domingo. No. Y por lo tanto quiero dejar todo lo más limpio posible, lo más organizado posible, lo más ordenado posible. No quiero estar viniendo entre semanas. ¿Falta un par queso? ¿Quieres más queso? Por favor. Por favor. Pásame el platito, pues. ¿Me pasas tu platito? Gracias. ¿Este? ¿Está rico? So, como les seguía contando, el que hago comiendo, no se cae de ahí. Está bien agarrado. Es, actually, está encima de la mesa. Ya van a ver. So, allá abajo hay una mesa y él está ahí. Y se pone aquí. Por eso es que quiero mejor conseguir las sillas para ponerlas todo esto de aquí. Y así poder quitar la mesa. Y en vez de tener mesa, pues que esto nos sirva como mesa. Y así vamos a liberar más espacio. Pero pues es algo que no puedo decidir yo sola porque no vivo yo sola en esta casa. Viven otras personas conmigo. Y pues entre todos nos repartimos pues lo que es la renta y cosas así. Entonces pues tengo que contar la decisión de los demás. Pero sí, así está la cosa. Así está la vida de adultos hoy en día. Así es que va a limpiar. Y ahorita que me preparé mis nachos, les muestro cómo quedaron. Porque en la refri tengo la crema, el aguacate. Mami, y todo eso para ponerle. Mande, mi amor. ¿Te falta quesadilla? Sí, para quesadilla. Para tú. Para Tiago. ¿Para quién es la quesadilla? ¿Para quién es la quesadilla? ¿Sí qué? ¿El qué? Ese, este. ¿Cuál? ¿Este? ¿La quesadilla? ¿Para quién es? Este. ¿Este? No. Este. ¿El teléfono? Sí. ¿De qué pasa con el teléfono? ¡Teléfono! ¡Ay, Dios! Uno limpiando y este. Ya está haciendo su regalo aquí, ¿ve? Así no se puede, tú. So, aquí están los nachos con la carne. Le puse guacamole. Chilitos aquí arriba. Aquí está la de estas que nomás las piqué, me las puse ahí y te lo puedo probar a ver qué tal. Oh, se murió el tren. Ay, no te digo, pues. ¿Otro tren? ¿Otro tren? ¿Otro tren? ¿Otro tren? ¿El tren? ¿Te gusta el tren? ¿Está buenísimo? Sí. ¿Está feliz? Está rico. ¿Está feliz? ¿Está feliz? ¿Estoy feliz? Estoy feliz. Sé que no me iba a quedar, pero están buenos. ¿Está feliz, mami? ¿Está feliz la mami? ¿Está feliz, mami? ¿Está feliz la mami? Okay. Todo con esto, creo que nos despedimos. Ya después de eso, ya que hago yo, ya nos vamos a ir a dormir. Así es que, buenas noches. Nos vemos en el próximo. No. ¿Noche no? Buenas noches. Nos vemos en el próximo video. Espero que sea muy pronto. Se me cuidan. Bye.